Floriana es factible para este tipo de proyectos de restauración ecológica porque precisamente esta isla fue la primera isla colonizada donde Ecuador tomó posesión y por lo tanto la mayor parte de los problemas antrópicos provienen precisamente de esta colonización primera que sucedió en Floriana. ¿Por qué hacerlo en Floriana? Porque Floriana tiene 55 especies en peligro crítico de extinción o en alguna categoría de la UICN. Además, porque tiene 13 especies que fueron totalmente extirpadas de Floriana, es decir, extintas localmente, pero que se puede restaurar estas poblaciones ya que existen estas mismas especies en otras islas.